¡Qué bandón! Óigame, un aplauso bandón para la banda. Esto se puso, mejor dicho, bacano. Y con ese intérprete hemos cerrado esta primera categoría, que es intérprete solista colegios, de los cuales los jurados deberán tomar la decisión. Los jurados, que usted me va a decir quiénes son en este momento, porque ya es la hora, oye. ¿Cuánto más te vas a hablar? Bueno. Pero aguanta ahí. Yo quiero felicitar a una persona, porque aquí me están etiquetando. Wendy, Juan, A. Fonseca, Kevin. Feliz cumpleaños, Brenda Camacho. Bueno, feliz está cumpleaños. Por ahí, bueno, chévere. Y ella responde: gracias, Chino. Siempre es un placer pasar mi cumpleaños disfrutando de Festi Canción Uninorte. ¡Feliz cumpleaños! Mira, son un poco tuiteando con el hashtag Festi Canción Uninorte. Y también, bueno, nos han mencionado arroba Shirley Campillo y arroba Juan Andrés City, el tuitero del año 2012. 11. 11, ¿viste? Hace rato. Hace rato. ahorita. Before it was cool. Bueno, no me des más vueltas. Me haces el favor y me vas diciendo quiénes son los jurados. Una vueltica. Ah, vueltica. Muy bien, damos una vuelticas. Una vueltica. Todos damos vuelticas. Harold Ayar también da vueltica. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Chévere? Alejo, ¿dónde estás? Aquí, conectado, por supuesto, esperando a estos jóvenes que nos muestren su talento. Perfecto. Bueno, está muy chévere. Veo gente con la camiseta de Junior. Bien, pendiente para hoy. Después mejor de dicho, aquí, hoy 7:45 contra Patriotas. Todo el power. Junior, tu papá. Así es. Y bueno, chévere, ¿qué más? ¿Qué me cuentas? Todo bien. ¿Qué has hecho? Te ves súper, los jurados. ¿Cómo le has pasado? ¿Qué tal no, te parece? No, súper, los jurados. ¿Qué tal te ha parecido la no, banda? Espectacular, súper. ¿Ah? ¿Chévere? Sí, los jurados. ¿El público? ¿Qué tal? No. ¿Cómo está el público? El bueno, todos señores. Los años me pone así en esta actitud. Señores, ¿ustedes quieren conocer a los jurados? Sí. No, eso se oyó como pasito, como que bueno. Pero bueno, ven te cuento. Esta es una banda espectacular que hoy está acompañando a nuestros chicos, a nuestros intérpretes. Y nos encanta tenerlos a ustedes aquí en este lugar, en el Coliseo, los fundadores de la Universidad del Norte. Y pues bueno, yo también estoy muy feliz. Yo también estoy muy feliz. Uy, si hay guitarras eléctricas por ahí. Yo pero también. Bueno, señores, ¿será que les presento a los jurados? ¿Será o no? Sí. Pero a ver, confirmo por aquí. Alex, ¿tú qué dices? Listo, señores, ya me dieron autorización. Así que quiero por presentarles fin. A estos caballeros, mejor dicho, son personas que apreciamos mucho a nivel musical y que también son una inspiración para muchos. Ajá. Quiero presentarles en primer lugar al maestro Chelito de Castro. Maestro, ¿cómo está todo? Uno enseguida menciona tu nombre, Chelito, no, y ya. No, uno Sabor, ya, Chelito. Ya, Caribe, ya a mí se me viene. Pom, 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 pim, pom, 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 pom. Y todos identificaron de qué canción estoy hablando. ¿Sí o no? Maestro, es un honor tenerte aquí. Qué bueno que nos estés acompañando hoy. Chévere. También en segundo lugar, quiero presentarles a Julio Mesa. ¡Julio! Brother, ¿cómo va la cosa? ¿Bien? Yo voté por ti un poco de veces, ¿oíste? Es un honor tenerte aquí también. Bienvenido a la Universidad del Norte, bienvenido al Festi Canción Uninorte. Además, un gran actor que lo hizo total. Excelente. Un aplauso para este hombre también súper multifacético, que lo hace todo muy bien porque es inmensamente talentoso. Así es. Y cerrando el grupo de jurados, Mauro Castillo. Mi brother, un abrazo para ti. Y por favor, un aplauso fuerte. Un derroche de talento también que tienes tú. Gracias por venir. Aquí está tu casa. Pero, bueno, tenemos estos tres jurados que son los encargados de elegir los ganadores de esta tarde y además acompañar a este público que muere por una foto, por una selfie, pero más adelante. Pero es importante comentarles a todos que están viendo en la mesa a una persona adicional, pero muy importante, que durante la gala final los jurados estarán acompañados de ellas, la psicóloga Mónica Díaz Gómez, funcionaria de Bienestar Universitario, dirección encargada de la realización del evento y quien será la encargada de poner orden en esa mesa, me hace el favor, y de que se cumpla, ¿cierto? De forma muy estricta el reglamento. Muchísimas gracias de verdad también por estar en ese combo tan selecto. Muy bien. Shirley, ¿qué te parece? Mira, tenemos unas pantallas espectaculares. Esto cada vez se va poniendo, cada vez estamos más cerca de ustedes, ¿sí o no? Esto
cada vez más va creciendo y creciendo. Y perdón que le dé la espalda un momentico a la cámara, pero es que esto es impresionante. Hermoso. Yo quiero que veamos tú y yo algo en esta pantalla que vamos nos van a verlo súper chévere. Con nuestro público, sí, sí. Darío Chelito de Castro, acordeonista, pianista, guitarrista, bajista, cantante, compositor, arreglista y productor musical barranquillero. Descubrió su pasión por la música a sus 7 años, colgado a un árbol, mientras veía a Ricky Ray tocar el piano. Desde 1995 se desempeña como productor musical. Ha trabajado con artistas como Julio Iglesias, Juanes y Rubén Blades, entre otros. A pesar que lo conoce mucho por el piano, cuenta que a la hora de componer prefiere utilizar su guitarra. Se le conoce por haber sido la mano derecha de Joe Arroyo por 17 años. Juntos crearon un sonido propio, conocido como el Joe Son, así como los más grandes éxitos del artista cartagenero. Julio César Mesa Leonés, Julio Mesa, cantante, compositor, bailarín y actor colombiano nacido en Cartagena de Indias. Su camino musical inició a sus 17 años. Desde entonces participó en distintos grupos musicales, desarrolló sus habilidades para el baile y aprendió a tocar guitarra. En 2005 tuvo la oportunidad de participar en la primera temporada del reality musical de televisión Factor X, en donde Colombia lo eligió como su ganador. Luchando fue el título de su primer trabajo discográfico, que a tan solo 2 meses de su lanzamiento ganó discos de oro y de platino al vender más de 45.000 copias. Un año después, en 2008, ganó el premio India Catalina de Artista Revelación e hizo su primera incursión en la actuación con el personaje Chipi Chipi en la telenovela Chepe Fortuna. Mauricio Castillo Rivas, Mauro Castillo. Cantante, compositor, trombonista, actor y productor musical nacido en Cali. Estudió música en la Universidad del Valle y se inició en la Orquesta de la Policía Nacional cuando estaba prestando el servicio militar. Su amor por la música despertó un día en su colegio, cuando en 1989, a sus 11 años, vio a la Orquesta Caney en vivo, con la cual tuvo la oportunidad de cantar. En su carrera discográfica ha recibido 4 discos de oro de los 7 trabajos que ha realizado como cantante líder, dentro de los que se destacan Control Absoluto e Imaginación con el grupo Niche. En 2006 obtuvo 2 nominaciones al Grammy Latino por su participación en los trabajos de Tito Nieves y Enclave en las categorías Mejor Canción Tropical del Año y Mejor Álbum de Salsa, respectivamente. Como actor, en 2012 fue ganador de un premio India Catalina en la categoría Mejor Telenovela con El Joe, la Leyenda, donde interpretó el papel de Wilson Manjoma. Bueno, eso está bueno. Nuestro selecto grupo de jurados. De verdad, gracias por aceptar la invitación. Esto se va a poner bueno. Y sobre todo con esa gran experiencia y trayectoria que tienen en la industria del arte. Sí.